no, no se va a cerrar. Es una idea absolutamente desopilante para aquellos que conocen la historia de la Trochita y de la relación que tiene la provincia y toda la comarca con este tren turístico. De ninguna forma se está pensando en cerrar el sistema, todo lo contrario, desde hace ya mucho tiempo se están haciendo esfuerzos muy importantes para mantener en condiciones el material rodante y además junto con la comunidad de Esquel, del Maitén, de Trevelin, se están pensando alternativas para poder manejar el producto desde aquí, desde la comarca, y a manejar me refiero en términos administrativos, de modo a hacerlo más eficiente, e incorporar las opiniones de la comunidad para que este producto pueda tener mejores estándares de calidad y que pueda potenciarse todo lo que nosotros creemos que está en condiciones de hacerlo. Así que la idea del cierre es una idea absolutamente estrafalaria. Hoy por hoy está funcionando como siempre en el tramo de que tiene cabecera en el Maitén, los 15 kilómetros que recorre desde hace mucho tiempo, y estamos esperando resolver estos inconvenientes para que el tramo de que tiene cabecera en Esquel pueda volver a funcionar.